Este es el panteón con las tumbas más costosas y sangrientas. Aquí descansan los restos de narcotraficantes. Desde su origen en 1969 y creado a propósito de proporcionar un lugar de descanso eterno para familiares de empresarios, políticos o figuras públicas, este cementerio de Sinaloa tuvo otra suerte. Hoy te contamos del panteón con las tumbas más costosas y sangrientas, Jardines del Umaya. Teniendo la finalidad de resguardar los restos de la clase media alta de Culiacán, el panteón Jardines del Umaya se ha convertido en un imán para los traficantes de drogas que buscan alardear de sus muertes desde fines de la década de los 80. Ubicado en el heroico Colegio Militar, en el barrio Miguel de la Madrid, en Culiacán, Sinaloa, comenzó a llamar la atención con su serie de sepulcros muy grandes y lujosos, en materiales como cantera y mármol. Hay edificios de 2 y hasta 3 pisos de altura, con balcones, electricidad y aire frío, dormitorios, televisores, comedores, sótanos, salas y hasta cocinetas, además de un circuito cerrado. Prácticamente se convirtió en un fraccionamiento de lujosos hogares, en los que descansan los narcotraficantes de la región. Con ubicaciones de primer nivel, crédito o planes de pago en efectivo, es como se maneja la administración de este famoso cementerio. A Jardines del Umaya se le conoce como una empresa especializada en la construcción de tumbas y santuarios con las excentricidades más inimaginables. Pueden tener internet, baños, aire acondicionado y un espacio para bailar, o hasta cristales blindados o habitaciones anexas. Dependiendo del acabado, modelo o tamaño, los precios van desde los 200 mil pesos hasta los 8 millones de pesos. Antiguamente dedicada al resto de clase media alta en Culiacán, el cementerio Jardines del Umaya se ha convertido en el depositario de los restos de hombres armados, mandos medios y legendarios sanguinarios traficantes y narcotraficantes. Según el medio CIPSE, la tumba con el valor más caro fue financiada por el Cártel de Sinaloa y pertenecía a Arturo Guzmán Loera, alias El Pollo, hermano de Joaquín El Chapo Guzmán, quien fue baleado en el penal de máxima seguridad de La Palma. La segunda tumba más cara en el panteón Jardines del Umaya es el santuario de Arturo Beltrán Leiva, el Barbas, quien murió en un enfrentamiento con la Infantería de Marina en diciembre de 2009 en Morelos. La construcción de sus restos costó aproximadamente $650,000, según Infobae. También cuenta con Wi-Fi, televisión satelital, varios dormitorios y una cocina. Otros de los nombres que se observan en las lujosas lápidas se encuentran Ignacio Nacho Coronel y ex colaboradores que trabajaron para Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada. También se encuentran Rafael Caro Quintero y El Güero Palma, entre otros. En Jardines del Umaya también se encuentra la tumba de Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, la cual incluye una capilla para 50 personas en las que se realizan ceremonias religiosas. El precio de este santuario se ha calculado en $490,000. El poderoso y temible líder del Cártel de Juárez descansa junto a su hijo César Carrillo Leiva, mejor conocido como Cesarín, quien fue ejecutado en agosto de 2020. Para Mundo Now, Eduardo Moreno. Por más de 40 años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense, hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. ¡Vive el cambio! MundoHispánico.com ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos, ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con 8 millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de 12 millones de seguidores en redes sociales. 16 premios Emmy en apenas 3 años. Y en este 2022 traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas tus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro, donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer Festival de Música Latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros, vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales.